Bueno, pues con este acto, voy a hacerlo muy breve, con este acto del encendido de las luces del árbol de Navidad y de las luces de las calles principales de nuestro municipio, damos el pistoletazo de salida a la Navidad. Desde el equipo de gobierno, desde la corporación y también aquí presente la Asociación de Comerciantes, que son patrocinadores este año y esperamos que en sucesivos años del árbol de Navidad, patrocinadores, os deseamos a todos una feliz Navidad. Que era necesario que brillaran nuestras calles para que brille también un poco más nuestro ánimo, nuestras ganas de salir, nuestras ganas de comprar en nuestros comercios y sobre todo el ánimo de salir adelante aquí en nuestro municipio Guardamar. Ese ánimo que es necesario para los comerciantes, pero también para cada uno de nosotros, y creo que no se me escucha, para hacer de Guardamar ese pueblo con progreso, con alegría y con unas Navidades, esas Navidades que tanto pequeños, mayores, nos merecemos. Así es que, como no se escucha muy bien, yo os vuelvo a felicitar a todos la Navidad. Que tengamos un próximo año repleto de felicidad, de paz y sobre todo de trabajo. Darle las gracias de nuevo a la corporación que me acompaña y a la Asociación de Comerciantes, así como al coro Juan Pablo II, que ahora vamos a pasar y nos van a deleitar con unos villancicos y ahora volveré a saludarles.